Pues íbamos por la provincia de Alicante y en Villena nos han fallado los frenos, pim, pam, pim, pam. Y hemos llegado a Almansa y estamos en Almansa. En Almansa, que es provincia de Albacete, de Castilla-La Mancha, pero que está pegadito nuestro, nuestra provincia, al lado, cerca de Villena y demás. ¿Qué hay aquí en Almansa? Pues en Almansa hay mucho que ver. De hecho, estamos en el castillo, un castillo del siglo XII, de los almohades, en aquella época cuando ellos lo hicieron, y que tuvo mucho que ver en la historia de España, precisamente por aquella famosa batalla de Almansa, que de hecho estaba dentro de la Guerra de Sucesión Española, en donde murió Carlos II sin descendencia. Ya sabéis que cuando muere un rey y no tiene descendencia, bofetad va a haber un puñado, porque a ver quién agarra trono. Y estaba la cosa difícil. Pero bueno, fijaros que hasta el Tratado de Utrecht no se acabó todo ese conflicto, que si empezaron en Murcia, luego al Reino de Aragón, el Reino de Valencia, pero al final se quedó donde tenía que quedarse, en Castilla-La Mancha, como son los manchegos. Pues aquí estamos, en Almansa. Nos vamos a hacer un recorrido gastronómico, porque me han dicho que aquí también se come bien. Aquí habrán unos 25.000 habitantes. Pueblo importante. Me voy. Acabamos de bajar del castillo de Almansa y vamos entre el Parque de los Reyes Católicos y el recinto ferial de aquí, lógicamente de Almansa, donde vamos al Rincón de Pedro, que tiene aquí un horno y una cocina y unos salones y una comida de muerte. Y creo que nos está esperando Dani. Vamos a ver. Bienvenidos a un lugar para relajarse y disfrutar de una experiencia culinaria única. El Rincón de Pedro nos ofrece una buena muestra de la gastronomía manchega con influencia levantina a través de recetas, olores, texturas y recuerdos. Cocina multidiversidad con una variada carta, menús cerrados o menús especiales en pleno centro de Almansa y con un gran parking en la puerta del restaurante. Isabel y Pedro aquí nos esperan, ella como jefa de cocina y él dirigiendo la sala para hacer de tu visita una experiencia inolvidable. ¿Nos acompañas? Bueno, pues ya estamos dentro del Rincón de Pedro y quien está aquí, Dani. Muy Dani, buena. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¡Qué bien! ¡Qué alegría! Oye, aquí se está de cine, ¿no? Hombre. Y vuestra casa. ¡Hombre, qué alegría! Cómodo, la idea es esa. Pero fíjate que me encanta la decoración de este restaurante. Me gusta mucho porque la veo como muy de campo, muy campestre, muy antigua, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Y veo aquí que tenéis una fuente de piedra de tres pares de narices. Hombre, claro. Todo esto, la piedra, sí. El arco, sí. todo viene de la Sierra de Segura. De la Sierra de Segura, porque fíjate, el arco también de piedra. ¿De dónde es Pedro? Que sí. Da nombre al restaurante y... Sí, Pedro es de la Sierra del Segura. Claro que sí. Y ha querido hacer así un poco esa alegoría hombre, a la claro. sierra con todo su material, ¿no? Ha traído, de hecho, las piedras mismas son todo ¿son traído de allí y montado, qué y bueno. montado de nuevo aquí. Qué bueno. ¿Desde cuánto tiempo lleváis aquí? De aquí abajo de 2005. ¿Cómo que aquí abajo? ¿Y sí. arriba qué es? Arriba, al lado de la iglesia de San Roque. ¿Aquí estabais antes allí? Estábamos antes. ¿Desde? Por lo menos 2001. Sí, o sea, sí, que ya son más de 20 tiempo, años. Son más de 20 años. Lo que pasa es que cambiamos de local y este sí. ya lo adecuamos. Ha tenido varios procesos. Sí. Y se ha ido adecuando a nuestro estilo. Qué bueno. ¿Y cuántos comensales os caben aquí, más o menos? Pues fácil, 100 personas sin contar la barra.
¿vale? Sin contar la barra y a lo mejor sin contar la terracita. No, contando un poquito la terraza, ¿sí? También, que no esté muy apretado. Sí, sí, porque ¿vale? la terracita sí. está chula también. Pero sí, 20, 30 y 50 perfectamente, qué sin apretura. Qué bien, qué bien. Además ya he visto que tenéis un montón de personal. Eso es buena señal para calidad. Que esté, efectivamente, que y calidad que corre, eso está claro. Y aquí, yo una de las cosas cuando vengo a esta zona son carnes. ¿Qué tipo de comidas tenéis aquí? Especialidades de la casa, sí. En carnes, como estábamos empezando. Sí. Pues si queremos un chuletoncico de vaca madurada, sí. 40, 30 días, no nos, bueno. se nos excede mucho porque si no el sabor es muy fuerte. Sí. Que no, un cuartico de cordero lechal de Castilla y León en nuestro horno. Qué bueno. Que nos cambiamos a platos típicos de la zona. Sí. Porque las carnes tampoco son muy, muy, muy típicas. Sí. El gazpacho manchego con su conejo, su palomo, sus caracoles. Vuestro, ¿no? Claro. Que sí. no, el arroz también con pollo, conejo y caracoles, qué típico bueno. de Almansa, que qué se come bueno. aquí mucho el día 6 en fiestas. Sí. Y si no, ya nos cambiamos a las paellas, que ya la he introducido con el arroz. Sí. Un arrocico a banda, tocamos también el bogavante, la verdurica con cocha de bacalao. Sí, sí, sí. La de secreto ibérico con foie y boletus, también qué de bueno, marca de la casa. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuchara? ¿Tenéis cuchara también? Hombre, por supuesto. Sí. Los gazpachos son todos de cuchara y sí. los melosos. Qué bueno. El meloso, bueno. el típico de la zona, que ya lo he mencionado. Sí. El arroz con pollo y conejo y el de bogavante. También qué sale bien, espectacular. Qué bien. Con arroz del Molino Roca, sí. De Valencia, sí. molido artesanalmente. Qué bien. Se qué nota. Bien. Tiene un o sea, crujir que especial. Todo calidad, todo de nuestros sí, alrededores, ¿verdad? Por supuesto. Y todo de primera calidad. ¿Quién tienes en cocina? Hombre, mi señora madre. ¿Sí? Podemos pasar a... ¿Cómo a, se a, llama? La Isabel. ¡Ah, no Isabel! Es. ¡Nos vamos a ver a Isabel! Entramos ya en los fogones en el rincón de Pedriquién. Está aquí para darnos la bienvenida Isabel. Hola, ¿qué Hola tal? Isabel, ¿cómo estás? Muy bien. Tú eres la reina de los fogones. Bueno, la reina no lo sé, pero que peleamos pero la que ocurre en, aquí. En los fogones sí. Bueno, pero aquí por lo que veo tienes un montón de personal, o sea bueno, que aquí sí. se cuece. Es que no se puede estar solo. No, y aquí se cuece a lo bestia, ¿no? Bueno, veo aquí un despliegue tremendo, ¿eh? A ver. ¿Qué bueno, nos vas a hacer? Bueno, yo habíamos pensado en enseñaros cómo se hacía el gazpacho manchego. Sí. Y nosotros también hacemos aquí el lechazo de Aranda, el lechazo típico de la sí. zona de Castilla. Nos enseñamos a hacerlo y realmente sí. tiene bastante porque aquí acogida. Vosotros sois muy de carnes, ¿verdad? Aquí realmente somos de carne y de pescado, pero claro, la Mancha siempre tiende a, sí. a más comida, más. Pero bueno, nosotros nos adaptamos a... Estamos muy cerca de Murcia, estamos muy cerca de la Comunidad Valenciana, entonces sí. tenemos muchas influencias. Tenéis de todo. Fíjate que yo tengo restaurante y cuando me vienen gente de Albacete, les digo dónde como mejor las chuletas de cordero es en Albacete. Lo claro, siento es que por el cordero los demás manchego, sitios, pero sí. el cordero manchego sí. en este caso es estupendo. Sí. Bueno, entonces... Bueno, los elementos... Tienes aquí todo el despliegue. Vamos a ver, sí. gazpacho manchego. Sí, necesitaríamos... Empezamos con el aceite, un sí. buen aceite virgen extra sí. y el ajo. Entonces el ajo y el pimiento, se hace un sofrito y luego ya añadiríamos, previamente sí. necesitamos hacer el caldo. Entonces sí. Lo haces con la carne. Con la carne, muy la sofreímos bien. Hasta que muy esté bien. Dorada y le echamos su caldo, su agua necesaria sí. y que cueza. Y sí, eso sí. lo dejamos aparte. Para tenerlo preparado cuando ya tenemos el sofrito del pimiento sí. y del ajo. Sí. ¿Y la torta esta? Entonces esta es la torta típica, que es una sí. torta es seca, es una torta sí. fina y está hecho en horno de leña. Sí. Está, de aquí, de, y, la, sí. de la zona, entonces, porque nosotros siempre valoramos sí. mucho que el producto siempre sí. sea de aquí. Tenemos esta torta que es la que va adentro y la grande que ahora se la pito que me la baje, sí. que me la deja arriba, sí. Que es donde se sirve, sirve de plato para echar los gazpachos una vez hechos. Claro, sí, claro. Son gazpachos arrastrados. Aquí además cuando hablamos de kilómetro cero nadie podrá discutir de dónde son los ajos, que es de Pedroñeras, claro, el de aquí sí. de La Mancha sí, también. Sí, sí, sí. sí. Buena señal. Sí. Y luego tenemos el lechazo. El lechazo, que nada, el lechazo, si solo lleva agua y sal y va al plato sí, sí, sí. Y ya está. Lo metemos en el horno de leña, que lo tenemos previamente sí, ahora caliente. Vamos a ver el horno, sí. sí. Entonces lo metemos y tarda sobre 2 horas y algo.
en este lado, y luego sería para terminarlo darle la vuelta y prender fuego para que se tone, para que se quede la piel. Para que se quede la piel, sí. Luego que se te deshace la carne. Todo esto, si lo condimentamos con todos estos productos de Carmencita, claro, que verdaderamente divino, son los mejores del mundo entero. Claro. No de España, no, del mundo entero, y son nuestros, así es que eso es el que da el toque, ¿verdad? Claro, nosotros le echaremos azafrán al también. Gazpacho. Qué bueno, sí. Qué bueno. Muy bien. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Pues nada, vamos a meter el lechazo. Atención, que vamos a un horno moruno. Lo que pasa es que ahora mismo lo tenemos ya limpio para poderlo meter. Lo metéis ahí en el horno, fijaros el horno, qué chulada. Y estará pues 2 horas y media o por ahí, según la temperatura. Qué bueno. Sí. Y aquí hacéis pan también y todo, se puede hacer aquí. Pues aquí todo, se puede hacer pizza, pan, aquí se puede hacer de todo. Se puede hacer lo que queramos, sí. ¿Quién no tiene un horno de estos en casa, verdad? Con toda la pripu que tenemos. Bueno, pues nada, entonces aquí esperamos 2 horas y media. Sí, ahí esperamos 2 horas y media y aquí estamos empezando a hacer los gazpachos, que estamos haciendo el sofrito de los ajos, los pimientos. Ajá. Y le ponemos algunas setas que tenemos preparadas ya previamente. Sí, también. Qué buenas. Aquí se estila mucho echarle guíscanos. Le puede echar variedad de setas o le puede echar guíscanos solo. Bueno, también, porque en esta sierra hay guíscanos, pero... Claro. Pero es que últimamente... Eso es lo que te iba a decir yo, que está teniendo últimamente, setas, ¿verdad? Sí. Qué bueno. Le echamos diferentes variedades. Ahora le voy a pedir a Manuel que doble a la izquierda un poco, porque está aquí Isabel haciendo una olla enorme. Isabel, cuéntanos. Esto es... estamos haciendo cortecicas, que se llaman así, aquí en Almansa, cortecicas de cerdo, que son típicas también. Eso lo hacéis como una cortesía cuando... Un aperitivo, qué bueno. Y entonces la corteza del cerdo que está oreada y luego se echa... Divino. Para los regímenes siempre es importante tomar algo. Claro, es que un poco de... muy bien. Eso está bien. Pues bueno, vamos a esperar un poquito que vaya funcionando esa carne en el horno. Bueno, Isabel ya ha echado aquí el tomate, ya ha echado el caldito, que es un caldito, lógicamente. Un caldito que previamente hemos preparado con la carne del conejo, del pollo. Y se nos ha colado un ingrediente más, que son los caracoles. Sí, se nos habían olvidado. Pero además los caracoles tienen mucho sabor. Porque comen romero, comen en el monte, y todo eso te aporta ese sabor también al gazpacho. Y eso lo impregna la comida, que eso está de muerte. Y ahora ya que está haciendo chuchu, ya tiramos la carnecita. Echamos la carne y ya la teníamos, y los caracoles. Y ya echamos la torta. La torta de pan. Sí. Que atención, ahora os vamos a enseñar la torta que traen. Qué bárbara y qué grande es. Fijaros qué torta. Porque así es como comían los pastores, ¿no, Isabel? Sí, sí, sí. Esto dicen que es comida de pastor por eso, porque se hacían sus tortas en sus hornos. Sí. Y así mismo en el monte donde estuvieran, ponían la torta, echaban los gazpachos y ahí comían. No necesitaban nada más. Sí. Los pastores, que de esto sabrán un poco. Sí. Bueno, y entonces ahora, ¿qué hacemos? Esto pues tiene que cocer 8 o 9 minuticos, según veamos. 8 o 9 minutos, esperamos y ya estará. Nosotros lo que hacemos es, normalmente ahora lo que pasa es que estamos para allí para acá, yo me lo paso a mi lumbre. Y entonces los hago a la lumbre y ya vamos típico. A las brasas, claro, para que también le dé ese toque, ¿verdad? Vamos a la lumbre y ya brasa. Qué bueno. Qué bueno. Y ya se hacen. Oye, aquí tenéis un despliegue de cocina y utensilios tremendo, ¿eh? Qué bueno. Aquí tiene que salir todo bueno, seguro, ¿no? Bueno, se intenta, esa es la idea. Bueno, y atención, vamos a ver otra cosa. Ven, Isabel. Porque aquí no os dedicáis solo a las carnes ni a todo esto, porque fijaros aquí... No, yo estoy haciendo aquí un fumé de pescado, vamos, que se me va a salir. Pero mírale, porque salen hasta los pescados, ¿se saben? Están se van, frescos, sí. Se van, que están ahí... Va a salir de ahí un caldo tremendo. Sí. Qué bueno. Hacemos paellas, arroces, carnes, pescados, tenemos unos buenos chuletones, si queréis grabar los ahí. Chuletones y todo, buenísimos. ¿No? De muerte. Sí. Una carne a la piedra, ¿qué voy a decir? Madre mía, pues yo ya estoy con ganas de que acabe todo este proceso para sentarme con Pedro y probar
toda la comida. Bueno, Isabel, venga, que vamos a ver cómo va acabando esto. Muy bien. Bueno, pues parece ser que esto ya se está acabando, esto ya Isabel, se está ¿no? acabando, esto lo tenemos. A ver. Esto lo tenemos el lujo. El gazpachito ya, madre mía, qué pinta tiene. A ver que huela un poco. ¡Oh! ¡Oh! Vamos allá, vamos allá. Eso lo ponemos allí. Sí, que y luego, ahora lo sacaremos. Luego lo fijaros que va a ir encima de esta mesa, torta. Sí. Y fijaros ya cómo han quedado las corteficas de cerdo para ir comiendo. Y ahora vamos a sacar el lechazo. Sí, exactamente. Que el lechazo ya... Lo tenemos. Estaba diciendo, ya estoy, bien. Ya estoy. A ver. Abrimos el horno y sacamos de ahí. A ver. Uy, qué doradito, qué bueno. Qué buena pinta tiene. Vaya. Vaya. Pues ya lo tenemos, ¿no, Muy Isabel? Bien. Pues ya estamos preparados para irnos a la pues mesa. Pues ahora nos vamos a ir a la mesa, que estoy ya loco por hincar el tenedor y el cuchillo en todo esto. Muy bien. Muchas gracias, Isabel. Gracias a vosotros. Adiós. Me voy a la mesa antes de que me quiten el sitio. Bueno, Pedro, ya tenía ganas de conocerte. He pasado muy por bien, todos los lugares del restaurante. Digo, ¿pero dónde está Pedro? ¿Dónde está Pedro? Y al final, digo, mira, ha llegado para comer. Digo, sí. Como yo. A la hora de la comida. A la hora de la comida. Plato puesto. ¿Qué tal? Oye, nos encanta tu restaurante. Muchas gracias. ¿Por qué el Rincón de Pedro? ¿Por qué le llamas un rincón? ¿Es algo bueno, tuyo, personal? Sí, está aquí desde que empezamos con ese nombre. Sí. Y hemos continuado porque anteriormente estábamos en... Sí. Ubicado en otra zona del pueblo y ahí ya se llamó Rincón y de ahí, por pasarlo aquí, hemos continuado con el nombre. Pero lleváis unos 20 años. Sí, aproximadamente, sí. ¿Y qué te hace a ti hace 20 años meterte en este lío? Bueno, yo toda la vida he trabajado en esto. Desde que tenía 13 años empecé a trabajar. Ah, que has trabajado en esto toda la vida. Toda la vida. Y luego ya tú te pusiste por tu cuenta. Y siempre llevaba la idea de crecer, de ponerme por mi cuenta y así empezamos. ¿De la Sierra del Segura? La Sierra del Segura, de Santiago de la Espada, donde nace el río Segura. Qué bueno, ya veo que nos ha contado Dani todo lo que tenéis aquí, que habéis traído, bueno, que has traído y has querido hacer una recreación de toda tu patria chica. Sí, bueno, más o menos, a mí me gusta mucho la decoración, las antigüedades. Sí. Y bueno, pues vamos trayendo cosas que nos gustan y demás. ¿Qué tipo de comensal viene aquí? Tipo comensal, entre semanas suele venir el comensal de empresa, sí, comida de empresa, sí, y el fin de semana pues ya grupos, familias y... ¿Y estáis abiertos toda la semana o algún día descansáis? No, descansamos domingo por la noche y el lunes. Y el lunes, y el resto de la semana aquí el a resto piñón de la semana fijo. Lo que haga falta. A piñón fijo. Lo que haga falta. Y te iba a decir yo, un dato importante que además quiero que lo sepan los telespectadores. ¿Cuándo son las fiestas de Almansa? Porque aquí montáis un pollo sí, gordo del castillo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y sí, todo, sí. Que es muy bonita está y además recomiendo que vengáis a Almansa para esto. Está muy reconocida, empieza del 1 al 6 de mayo. Del 1 al 6 de mayo, sí. Me cachéis en la mar, ya nos han pasado. Son de interés turístico internacional. Internacional, sí, sí, o sea, importante. Que no es cualquier cosa. Sí. Que no es cualquier cosa. Sí. Pues a ver si Dani nos trae eso que nos ha hecho Isabel ahí en la cocina, que tenía un aspecto... Bueno, todo esto nos han puesto aquí ya de cortesía las cortecitas aquellas que nos estaban haciendo. Qué bueno es, Dani. Dios santo. ¡Hombre, Dani! Un lechacico. Un lechacico. Un cuartico de cordero lechal. ¡Qué bo! A ver. Esta es la paletita, este es el delantero. Sí. Madre mía, ¿cómo se deshace? Las carnes, todo el producto, sí. Me imagino que siempre intentáis... Bueno, que sea una de cocina, la zona... Un poco fusión de entre las dos Castillas, ¿sí? Y Levante. Muy he trabajado bien. Mucho el asado de cordero uh-huh. Y trabajado mucho también en los arroces sí. Y por supuesto el gazpacho manchego. Qué bueno. Es la bueno, base de la cocina. Pero es una identidad vuestra, el gazpacho manchego, ¿verdad? Sí. Es una identidad vuestra. Entonces, ya, ahí tenemos la torta esa enorme. La torta del gazpacho. La torta del gazpacho, base. Qué buena, qué buena. Ya nos ha hecho Isabel ese gazpachito con la carnecita y todo, sí. Que tenía una pinta de miedo, ¿no? Sí, señor. ¿Estáis en alguna guía que la gente os busque
alguna guía gastronómica. No, hoy en día con las redes... Con las redes enseguida, ¿no? Enseguida te localizan, ¿no? Enseguida te localizan, te llaman, Pedro, mesa para 10, mesa para 14. ¡Hala! ¡Hala! Aquí tendrá que venir todo el personal de, eso es para dos, del restaurante. Eso es para dos. ¿Para dos? Eso es para ti, para mí. Ah, ¿que eso es para dos? Eso es para ti, para mí solo. No vamos a poner, a ver, Manuel, ponme la cámara, que voy a decir una cosa. Nos vamos a poner la No me esperéis para comer, que ya me quedo aquí a comer. Vamos a ver cómo está esto. A ver, ¿cómo no lo comemos esto? Esto la costumbre es comerlo directamente de... De ahí, de la torta. De la torta. Sí. Eso, el gazpacho. Y el... Bueno, pero vamos a probar primero... A ver, que quitemos cosas de aquí en medio. Voy a empezar primero con el gazpacho y continuar Primero el gazpacho, ¿no? Continuar con el asado de cordero. Vamos a ver, yo me voy quitando cosas para acercarme al gazpacho, eso, que si no, no me lo puedo comer. Dani, tráenos unas cucharas, por favor. Aquí tenemos, aquí. ¿Estas? No, son esas son del postre. Estas son de postre. Exactamente. Es que... Ay. Más grandes. Un poquito más grandes. Qué bueno. Pues venga, vamos a probar este gazpachito. Vamos al tema. Y luego, cuando se acaba el gazpacho, ¿qué se hace con la torta? Una vez que se acaba el gazpacho, con la torta que queda debajo, hay quien le gusta comérsela con un poquito de miel, con unas anchoas, y a los más atrevidos con chocolate y demás. Sí. ¿Y las anchoas qué haces? ¿Las pones y...? Primero la llevamos, la torta la recogemos, la llevamos a la cocina, se calienta otra vez, porque caliente la textura cambia un poquito. Sí. Y se envuelven ahí con la miel o con la anchoa. ¿Le haces un rulito? Un rulito. ¡Qué bueno! Sí. Yo, está de muerte. Siempre. Es que se nota, además, todos los sabores. Sí, yo para. De las especias, lo que le de la carne. Especial, la hierba de romero, tomillo, que del caracol. Está de escándalo, está de escándalo. Venga, y ahora vamos a probar un poquito del lechazo para poder decirle, claro, porque es que nuestros telespectadores se fían de nuestro paladar y entonces, claro, para decirle, oye, pues está bueno, o no, mira, esto no, esto hay que ponerlo más. Lo malo es que nunca fallamos en ningún sitio. En todos los lugares que vamos a comer nos sacan una cantidad de comida espectacular. Porque la verdad es que tenemos, aquí en España tenemos una gastronomía brutal. Brutal. Toma, que te voy a poner. Brutal. Una gastronomía brutal, que la verdad es que es inmejorable. Yo que viajo un poco fuera de España, digo, madre mía, digo, lo que os tendríamos que enseñar en todos los sitios para comer. Qué bárbaro. Bueno, vamos a probar este lechazo. Vamos a probarlo, a ver cómo le ha salido hoy el lechazo, Isabel. A ver. Se deshace. Muy tierno, muy tierno. Se deshace. Y también tiene su saborcito. Esto es lo que le pone al lechazo. El lechazo solamente lleva sal y agua. Sal y agua. Ah, no lleva nada más. A ver si es el horno ese que también le da. Moruno. El horno moruno. El sabor de la leña también aporta. Eso es lo que te iba a decir, ¿no? Qué bueno. Sí. Qué bueno. Entonces... Tenemos que llamar al teléfono para reservar, porque aquí me da que es difícil comer, ¿verdad? Como no te espabiles, ¿eh? Hombre, sobre todo el fin de semana. Entre semana, más tranquilo, pero el fin de semana... Y hacéis eventos también de comuniones, bodas, cumpleaños, cosas de... Eventos pequeños. Bueno, eventos pequeños. Porque el local... Pero que también la gente... Y ahora llevamos en proyecto abrir un restaurante fuera de... afuera del pueblo, en el campo. ¿Sí? Una especie de cueva que hemos construido. ¿Qué me dices? Sí. Ahora te voy a dejar mi teléfono para que cuando eso lo hagas, me voy yo a ver. Eso y si es cueva, con más razón. Sí, sí, sí. Aquello hay que verlo. ¿Sí? Es una preciosidad. Sí. ¿Para cuándo? Pues yo calculo que para finales de septiembre, por ahí. Estará ya... Acuérdate que te dé el móvil. Sí. Vamos a brindar. Muchos éxitos, Pedro, que los tenéis, pero que siga así y que no cambiéis esa cocina que es tan auténtica de aquí, de Almansa, y que eso siempre es identidad, y eso es buena señal. ¡Salud! ¡Salud!